Robert, yo sé que a ti te gustan las series noventeras. Yo sé que tú eres muy fan de los tiburones. ¡Soy un depredador! ¿Tú te acuerdas de los Stray Sharks? ¿De quién? Pues si es así, mi hermano, entonces este programa definitivamente es para ti. Ya sabes que soy yo, Christian King, el customizador Marvel. Y bienvenido a un episodio más de Mini Custom Factory. Mira, mi brother, nos acercamos al año nuevo. Estamos haciendo un montón de cosas interesantes que espero podamos empezar a verlas el próximo año, obviamente enero, febrero, con temas del canal. Lo más probable es que este episodio sea bastante, bastante corto. ¿Por qué razón? Nos trajeron esta figura, este Street Shark. Estas figuras de acá, para mí, me parecen espectaculares. El único tema es que como tienen un jebe, este jebe se termina rompiendo. En esta ocasión nos llegó con el brazo roto, el brazo partido. Algo que, de por sí, puede ser muy difícil de arreglar. Pero tú sabes que en la casa del customizador se nos ocurren cosas locas para que estas figuras puedan tener una restauración sin perder movilidad. Así es que, mi hermano, vamos al taller para mostrarte lo que tengo en mente. Mira, mi brother, esta figura de acá es excelente. En lo personal, a mí me encantan los Street Sharks. Nunca en mi vida vi un dibujo animado de estas figuras, pero recuerdo cuando se puso un poco de moda y las encontrabas en bastantes lugares. Y simplemente me parece genial que luzcan tan rudas. El tema aquí es que esta figura le falta un brazo. Se nota que han intentado pegarla. Puedes ver el pegamento alrededor de esta. Estas figuras te vienen con esta forma. Esto de acá va dentro del brazo y esto se engancha y con un tornillo se termina ajustando bastante bien. El tema es que estas figuras son muy difíciles de desarmar, por no decir imposibles. ¿Por qué razón puedo llegar hasta decirte imposibles? Esta goma a lo largo del tiempo, mira, se ha vuelto pegajosa y puede terminar rompiéndose fácilmente. Para esto nos han dado una figurita que también tiene el brazo roto. Y este brazo vamos a reemplazarlo, a colocarlo acá. Y te voy a mostrar la mejor manera de hacerlo en este episodio. Pero lo que iba es que estas figuras a lo largo del tiempo comienzan a romperse de esta manera. Abren su boca y esto es genial, pero terminan pelándose, terminan abriéndose. Después de unos años estas figuras van a volverse totalmente pegajosas y van a empezar a caerse toda esta parte como mantequilla. Ese es lo único malo que tenemos en esta figura. Lo bueno, el punto bueno, es que nos hayan traído esta figura casi completa, porque el brazo que tiene es exactamente el mismo modelo de estos tiburones. Así es que para recuperar esta figura vamos a tener que instalar el brazo. Vamos nuevamente a lo que te decía al inicio. Lo óptimo sería desarmar la figura, colocar esto adentro nuevamente como debería ser, y para luego colocar el brazo y esto quede perfectamente. Si lo meto en agua caliente, esto de acá podría salir, podría desarmarse, pero corremos el riesgo de que esto de acá se pueda romper, se pueda partir. Segundo, este brazo también impide que esto pueda salir. Este brazo también está reparado. Mira, acá se nota todo el pegamento que le han puesto, toda la rotura que tiene, el cual también vamos a tener que reparar. Entonces, ¿cuál es la solución? Tengo un tornillo. Este tornillo me va a servir para crear, para generar un anclaje, y de esta manera, al ser metal, sea muy difícil que se rompa. Gracias a este anclaje, lo que voy a hacer es masillar toda esta parte con epóxica y colocárselo, que calce de manera perfecta y dejar simplemente que seque. Una vez seco esto de acá, gracias al anclaje y gracias a la forma que tiene, va a hacer que el brazo sea imposible de sacar, pero sí se va a poder mover. Eso va a ser un golazo. Otro tema similar vamos a hacer en este brazo. Lo que se podría hacer rápidamente es listo, pegarlo y que vuelva a hacer su movimiento de siempre. Pero al pegarlo va a suceder qué cosa. El primer movimiento que haga se le va a quedar en la mano a la persona que nos los ha dejado. Así es que, mi brother, manos a la obra con este gran trabajo. Mira, aquí ya tenemos el tornillo puesto. La idea es que el tornillo puede ingresar de tal manera que el brazo quede perfecto. O sea, si sería muy largo, el tornillo se atoraría y no permitiría que el brazo entre. Es este momento que comenzamos a
jugar con la medida que necesitamos que tenga el tornillo. Para que esto quede sumamente fijo, le voy a echar pegamento y vamos a esperar que esto de acá seque. Voy a sacarlo un poco, solamente un poco, y nuevamente echarle pegamento para que al momento de meterlo, el pegamento pueda entrar mucho mejor. Listo. De esta manera ya nos aseguramos de que el brazo va a entrar perfectamente. Acá tengo un tornillo. Este tornillo vamos a hacer exactamente lo mismo, pero al revés. ¿A qué me refiero al revés? No lo vamos a meter, sino también lo vamos a sacar, mi brother. Lo que estamos haciendo en este momento es intentar darle una solución a los brazos rotos de los stretchers. Pero la solución que quiero darles no solamente es pegarlos, sino utilizar estos tornillos a mi favor, y de esa manera esto le acaba a quedar como un anclaje, permitiendo que los brazos puedan moverse como me dé la gana. Acá tengo un problema. Voy a ver si puedo sacar la parte interior del brazo. Si no la puedo sacar, lo que voy a tener que hacer es masillarlo con esto dentro. Esto de acá no me va a dejar mucho espacio en el brazo. Bueno, habría que ver la mejor manera. Creo que la parte más difícil ha sido tener que sacar estos pecs, estos pernitos de acá. Mira, esto de aquí está seco. Ahora, parte número 2 es colocar los brazos. Recuerda, los brazos deben calzar con la forma que tiene esto de acá. ¿Te das cuenta? Para luego, al final, terminar pintando este brazo. Algo que me han pedido, y me han pedido específicamente, es no retocar la figura. Si es que, mi hermano, hoy día solamente vamos a este pequeño tutorial de colocar el brazo y pintar este brazo. La cosa importante es que estos dos brazos deben quedar de un mismo color. Esa es la parte difícil de este trabajo. Puedo llegar al color, pintarlo, pero cuando esto se seca, el color se aclara un poco. Hay que tener mucho cuidado con eso. Acto seguido, masilla epóxica. Para el que no sabe cómo funciona la masilla epóxica, debes unir parte A con parte B, y de esta manera lo que vamos a hacer es mezclarlo. Esto te va a quedar como una pequeña plastilina. Esta mezcla va a catalizar y va a hacer que esto se ponga duro, duro como cemento, duro como piedra. Una vez tengamos esto listo, aquí es donde viene la magia. Vamos a rellenar todo, pero mira, voy a rellenarlo todo hasta el fondo de masilla epóxica, que quede muy, muy bien. Eso sí, vamos a darle la forma que tienen los brazos, y de esta manera, ahora lo colocamos con mucha fuerza, presión, y ya tenemos, por así decir, el negativo de esta pieza. Una recomendación para que la pieza coja forma es empezar a girarlo para que vaya saliendo los sobrantes, y de esa manera sea más fácil limpiarlo. La idea es que esto de acá ni se note. Exactamente lo mismo vamos a hacer con el otro brazo. Vamos a llenarlo para luego darle la misma forma que tiene esta parte del brazo. Igual debe calzar perfecto. De esta manera, mi hermano, solamente voy a esperar a que ambos brazos sequen. Y una vez seque, o sea, toda esta parte del interior quede sumamente dura, ya tenemos la reparación hecha. Solamente queda pintar esta mano. Otro tip sumamente simple: como quiero que durante el proceso de secado esto se mantenga duro, se mantenga en presión, así mismo que no se mueva, le voy a colocar unas cuantas ligas. Listo, hermano, han pasado unas 4 horas, esto está sumamente seco y mira, se mueven muy bien, las piezas han quedado perfecto. Ahora viene la parte, creo, más difícil: encontrar la combinación de colores exacta, precisa, que me dé este gris. Obviamente, vamos a trabajar con negro y blanco, pero en este caso voy a trabajar con un negro brillante y un blanco que también tiene un efecto glossy, el cual me va a ayudar a que quede brillante como esto de acá, como esta pieza. Si utilizaría el color negro normal, el negro que siempre utilizo, este de acá, lo que sucedería es que va a quedar de un color mate y se notaría que va a tener ciertas diferencias. Voy a entrar a acercarme a este color de acá. Relativamente pintar toda esta parte es de cierta manera sencillo, porque digo de cierta manera, porque vamos a tener que darle dos pasadas de pintura.
porque en este plástico no puedo trabajar con algún tipo de imprimante, porque al estar cerca de esta pieza se va a poner pegajosa la pieza, así es que entra un poco de imprimante a ella. Y eso es lo que dificulta un poco esa parte. Pero no es como que pues sea súper, súper difícil hacerlo. Son dos pasadas y listo. Con mucho cuidado para no manchar las otras partes. Mi chochera, mi causa, mi cápsula. Nos ayudarías un montón, no solamente dándole clic al video y compartiéndolo, sino también comiéndote un poquito de la publicidad que te ponen al inicio de cada video, dado que esto nos ayuda a monetizar un poquito más y poder conseguir mejores cosas para que los videos sean más bonitos. Además te cuento que tenemos mucho más redes para que disfrutes. Tenemos nuestro Instagram, tenemos nuestro Facebook, tenemos de todo un poco, hasta un TikTok tenemos. Así es que sin más ni más que decirte, nos vemos hasta la próxima. ¡Chau! Nuevamente, volvemos a las andanzas. Amén, amén, costumícelo. El costume. Ay, mi pantalita se rompió. El costume que has hecho está espantoso. Solamente cambié el bracito y lo pinté. Te lo llevas fácil, customizador. Eres un flojonazo. Esos costumes son terribles. Dislike a este video, a este canal, dislike a todo. Dislike también a ustedes.